Cuando vemos los números en México que se contabilizan a partir del 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso confirmado, hemos registrado ya 35.022 personas que en algún momento tuvieron COVID y este fue confirmado por laboratorio. Sin embargo, 8.457 de estas personas lo han tenido en los últimos 14 días y lo consideramos, por lo tanto, las personas que en este momento tienen capacidad de contagiar y tienen enfermedad activa. Muy desafortunadamente, 3.465 personas han perdido la vida directamente por COVID y sus complicaciones, siendo la, mayor, eh, la de mayor frecuencia la insuficiencia respiratoria, el daño pulmonar agudo, que es el condicionante más frecuente de, de muerte. 130.956 han sido estudiadas, esto quiere decir personas que en su momento fueron consideradas como casos sospechosos, personas que tenían eh, los síntomas de COVID, fueron estudiadas con pruebas de laboratorio y resultaron 75.955 de ellas negativas y 35.022 son las que resultaron positivas. Permanecen todavía en estudio casi 20.000 personas, como conocen bien. Esta cifra cambia día a día porque se permanece con las personas que han sido nuevamente identificadas por primera vez como casos sospechosos y que permanecen por un par de días en periodo de estudio. La siguiente, por favor. En nuestro mapa de casos acumulados, solamente el estado de Colima ha tenido eh, menos de 100 casos o hasta 100 casos, pero todos los demás han tenido más de 100 casos en algunas situaciones como en la Ciudad de México, varias eh, millares de casos, lo que corresponde por un lado con la actividad de la enfermedad y por el otro lado con la población.